un desmadre. Conozco mi raíz, soy hijo del maíz. Orgulloso yo me siento de este gran país. Participando en el programa Despierta tu luchador social, logré desarrollar una serie de estrategias para difundir un proyecto matemático, filosófico, cultural, con Lucho y con otros participantes. Aprendí demasiado, compartimos nuestros miedos, desarrollamos proyectos de impacto social. Seguiremos trabajando por el despertar de América Latina para poder salir adelante como dignos mexicanos, como dignos latinoamericanos. No te pierdas la tercera temporada del programa Despierta tu luchador social. Aprende con el guerrero tolteca en TikTok, en las redes de YouTube. Somos guerreros y luchamos por una vida digna, por un equilibrio, desarrollo humano, por una cultura, por una armonía. Así es, men. Take it easy. También difundimos la lengua náhuatl, la mixteca, la zapoteca, la mazahua. Desarrollamos una serie de proyectos multiculturales desde la nueva escuela mexicana. Porque somos revolución, porque somos la cuarta transformación, porque somos evolución, porque somos tradición. Con mi amigo, me pongo a Chinchin, voy por el mundo, voy por México, voy por las redes, enseñando matemáticas a quien no sabe, a dominar habilidades, matemáticas, competencias, impartiendo cursos, talleres, desarrollando YouTube, desarrollando tutoriales, educando al mexicano, la mexicana, el adolescente, el joven, el niño, el adulto, generando la cuarta transformación para el bienestar de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Antes de comenzar el video, les quería recordar sobre la aplicación OneFootball. Si no creo que es la mejor aplicación relacionada al mundo del fútbol. Ya había mencionado en otros videos, por eso es un probatorio. Y si quieres una idea, interesa tener la palma de tu mano, las efemérides y muchas más cosas, esta es la aplicación adecuada. Hay muchas funciones que seguramente te interesan. Puedes dejarla completamente gratis desde el link que te dejaré en la descripción. Está disponible tanto para Android como para iOS. Lo que está a ver no son las más emblemáticas, ni las mejores, ni ninguna otra cosa más que mis 10 canciones favoritas mexicanas. Podría decir que tengo orden y básicamente así es, pero yo diría que no se dejarán guiar mucho por ese aspecto, puesto que es bastante difícil acomodar ese tipo de cosas. La única condición que hay en ese top es que me di el lujo de no repetir ningún rapero, es decir, ningún MC de los mencionados ocupa más de un puesto en ese top, con el fin de... Ojos cubiertos serán abiertos.
amigos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías es territorio libre y soberano, en mano de villanos. Lugar de corrupción, paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto de naufragio. Pero al atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Es muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas. Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia,